Ciudadanos haitianos que procuran la libertad de amigos y familiares detenidos en el centro de acogida para extranjeros dicen estar de acuerdo con la deportación de ilegales, pero que se haga respetando los derechos humanos. Daniel o Reid nos presenta el informe. Camiones cargados de ilegales haitianos continúan abarrotando este centro de acogida para extranjeros mientras visitan a sus parientes retenidos aquí reconocen el derecho del Estado dominicano pero piden no ser maltratados durante el proceso aunque es ya no sin documentos, sin nada pero tú lo agarran y te lo dejan bien y no den golpe y no tú sabes esa es la regla porque de verdad si tú en un país tiene que cumplirlo sí. pero uno que no estaba legal, es difícil para que se pone legal, porque a mí yo tu, todo el tiempo, yo siempre está legal, pero cada año hay un dinero que hay que pagar. Una travesía que no toca solamente a ciudadanos haitianos. Un par de venezolanos tengo ya dentro. Ah, venezolanos, que ellos están, porque están aquí, no tienen todavía su papel. Okay. No, todavía no, no, tengan, no tienen su papel. ¿Le han dicho algo no, deportación lo que le sale. Curiosamente, también llegan casos de relaciones sentimentales. Mi marido, ¿verdad que sí? ¿Qué Es ¿Eh, claro, y el, en el amor no tiene esto que ver. El plan de repatriación masiva puesto en marcha por el gobierno dominicano desde hace ya una semana ha sacado a miles de haitianos indocumentados de territorio nacional, lo que está generando quejas por parte de organismos internacionales que califican la medida de abusiva, racista y discriminatoria. Dangerous Ritz CDN.